La Escuela Técnica General Luis Ángel Milanés acogió este primer encuentro teórico del rock de la Loma. En él se disertó sobre los orígenes del género musical, su evolución y desarrollo en Cuba y el continente. Del mismo modo, se destacaron momentos cumbres del evento y se reflexionó en torno a valores, conquistas y retos de la cita considerada única de su tipo en el país. En todas las provincias hacía fanzines, menos en Bayamo. Nunca en Granma se hizo fanzines. Y tiene una característica. Para esa época, Granma no tenía una banda de rock, hasta ahora. Se han hecho algunos intentos, pero ha sido muy efímero su vida como banda de rock. Te hablo de Bayamo y Manzanillo, que han sido los más fuertes. Manzanillo tiene en este momento una banda de rock que ya se está presentando, y ya Bayamo ya tiene ya su banda de rock actualmente. Lo que queremos en sí es darles en la enseñanza al público de que el rock no es simplemente violencia ni nada como morbo, ¿ves? Simplemente es algo de cultura, algo bonito. Darle a ver que sí se puede, que en Miami hay cultura, que en Cuba hay cultura, sí se escucha música y con muchos valores también hay que tener para en estos tiempos para hacer música de ese tipo. Lo que queremos es más bien debutar en nuestra ciudad, porque bueno, obviamente aquí no han salido tantos proyectos así de metal para defender lo que es el movimiento del rock, ¿no? Y queríamos debutar aquí y dar ese impacto, que ahí viene también el nombre Impeachment. Impeachment es como un golpe, y queríamos dar ese golpe así, cambiando un poco la mentalidad de lo que es el rock aquí, la concepción que se tiene del rock. El Rock de la Loma surgió hace ya 19 años con el objetivo de incentivar el gusto por esta creación, al tiempo que contribuyera a consolidar estrategias promocionales para su quehacer. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.